amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Katherine Estrella y bienvenidos a un nuevo video. Hola amigos, bueno, espero que se encuentren muy bien. Quería empezar este video como que mostrándoles prácticamente todo lo que hago. La verdad, esta mañana quise aprovechar a levantarme temprano, pero de nada me sirvió porque Aitan se levantó al momento. Pero bueno amigos, espero que les guste mucho este video. Como ven, siempre me olvido de lavar los servicios en el día anterior, siempre, porque la verdad termino rendida. Yo sé que muchas mamis lo hacen, yo sé porque he recibido mensajes, pero bueno mamis, yo les muestro una maternidad real, muestro la verdad cómo es, cómo estoy viviendo yo mi día a día como mamá. Y pues nada, espero que les guste mucho, así que pues corre video. ¿Quién se despertó? Hola. Hola amigos, bueno, no pude hablar a la cámara, pero Aitan ya despertó, así que vamos a hacer el desayuno. Lechecita. Hola, hola amigos, ¿cómo están? Perdonen no hablar todo el video. Ahorita estamos de salida. Y pues ya nos vamos rápido porque está súper tarde. Hola amigos, ya llegué de la posta. La verdad, ahorita ya me estoy poniendo a cocinar porque ya se me hizo súper tarde. Son las 12:30 de la mañana. El día de hoy estoy cocinando alverjitas. Es como que el hermano de las lentejitas. ¿Escuchan la gallina de mi vecina? Yo sí la escucho. Espero no se me caiga la cámara porque está encima de un tupper. Bueno amigos, les cuento qué tal me fue. Voy a ponerme acá en la cámara. Les cuento. ¿Qué onda con esa gallina? Fui a la posta. Bueno, la posta aquí se dice posta, en otros lugares se dice en seguro. La posta tarde porque Aitan se levantó tarde. No sé si recuerdan, estaba haciendo unos análisis a Aitan de laboratorio, le sacaron sangre. Les cuento un poco esa historia, ¿vale? Él ya había tenido anemia, eso de los 8 meses, y lo superó rápido. Y ahora que ya tiene prácticamente 2 años, bueno, ya tiene 2 años, y de nuevo le vino la anemia. De nuevo bajó de hemoglobina y pues le hacen la prueba del dedito y ya. Pero yo quise ir como que más a fondo, que por qué está bajando de hemoglobina. Un poco me pinto como la madre perfecta, que da todos los días comida saludable, comida buena, ¿no? Pero sí hago mi lucha, la verdad. Trato de darle comida que le aporte demasiado hierro a Aitan, porque no me gusta nada ese tema de la anemia. Creo que a nadie le gusta ese tema. Que quise ir más a fondo y pues mandé a hacer análisis a Aitan con el objetivo de saber por qué está bajando de hemoglobina. Yo fui a hacerle esos análisis con la esperanza pues que me digan, al menos que, con la esperanza que me digan algo, pero la verdad no esperé tanto tiempo en vano, no me dijeron nada. Me va a quemar la comida y yo aquí hablando. Lo único que me dijeron es que por el tema de que un tiempo mi hijo tenía problemas del ojo, tenía un quiste en el ojito, no sé si muchos saben ese tema, creo que no lo dije nunca, pero un tiempo mi hijo tenía un quiste en el ojo, una bola de carne que le estaba saliendo del ojo hasta acá, tamaño de un dedo de adulto mayor. Esos tantos medicamentos, Aitan de nuevo bajó de hemoglobina. Eso pasó recién, eso pasó el año pasado en el mes de octubre. O sea, prácticamente cerca de su cumpleaños pasó eso. Bueno, me dijeron que probablemente sea por eso. Y yo le digo, bueno, está bien. Y me dijo que intentemos un mes más por el tratamiento.
Yo le digo, sí, está bien, porque yo voy a ser constante. Ahora prepárense, prepárense, que yo pienso hacer muchas recetas para la anemia. Bueno, ya vamos a superar de nuevo esto. Si lo hicimos una vez, lo vamos a volver a hacer. Lo bueno que ya la descartaron eso. O sea, lo bueno que ya descartaron que sí tiene anemia, porque la verdad me hicieron un lío. Me hicieron un lío enorme diciéndome que hay que hacer los exámenes aquí. La verdad, su dedo estaba hinchado por tantos exámenes que tenía. Yo digo, ¿sabes qué? Entonces mejor le hagamos un examen acá, ya que ustedes no están seguros y ya. Prácticamente eso es todo lo que pasó. A Ethan le dieron dos sulfatos ferrosos, pero la verdad, esos sulfatos ferrosos no se los come por nada del mundo, no se los toma. Así que yo le compré uno aparte, y aparte me dio una receta como para ir a comprarle. Ahora estoy cocinando rápido. Una menestra, porque Ethan está bueno que coma menestras. Estoy cocinando alverjita, voy a acompañarlo con un pescado que es pejerrey y un poco de arroz y pues ensalada. Bueno amigos, si se preguntan qué es pejerrey, bueno, pejerrey es esto. Aquí en Perú se come demasiado pejerrey y a mí me encanta. El pejerrey, como también algunos lo utilizan como ceviche, para muchas cosas, pero yo lo voy a hacer frito el día de hoy. Yo lo sazono con sal. Ay, Eitan. Eitan le encanta agarrar estos pescaditos, en serio le encanta. Ya nos hemos lavado las manos. Eitan se está limpiando con su ropa. Lo vamos a bañar después de esto. Y le pongo limón, es lo único que yo le pongo. Le ponle tú, mi amor. Pétale, pétale fuerte. Y es así como yo lo sazono antes de freírlo. Y se preguntan, ¿lo comes con cabeza y todo y ojitos? Sí. Pues sí, es lo más delicioso. No sé, capaz esto se lo hace extraño en otros lugares, pero aquí es riquísimo, la verdad, riquísimo. Bueno, a mi esposo le encanta a morir esto, a morir le encanta. Siento que es su comida favorita, como para comerlo siempre. Le gustan los mariscos, los pescados. Y a Ethan también, salió igualito. Mamá. Se le va un poquito la sal, por eso se le pone mucha. Pero bueno. Ahí lo dejo que se sazone un poquito. Mientras, pues yo voy a calentar la sartén. Sí, ¿sabes? A Ethan le encantan estas cosas. ¡Ay! ¿En serio? ¿Por qué te limpias en la ropa, bebé? No. No, te limpias en la ropa. Pero bueno. Ahí se los muestro más de cerca, son estos. ¡Mami, de aquí! La mano. La mano. Ya, mi amor, ya. Vamos a comer rico hoy día. Y acá está la orejita. Y bueno, amigos, no les estaba hablando mucho en este video, es porque me quise levantar temprano a hacer la limpieza y pues estar todo el tiempo disponible para mi bebé. Aparte sabía que tenía que ir a la posta. ¡Ay, bebé, no! ¡Ya no más! Creo que ese pejerrey va a estar sumamente salado. Quería decir, quería levantarme temprano para hacer limpieza, pero adivinen que Ethan se levantó también junto, casi a la par conmigo. Y pues no pude hacer todo y nada más. Ya después me tuve que ir de emergencia a la posta. Les voy a grabar el video de todo un día conmigo, que es prácticamente, les voy a bloguear todo lo que hago. se dieron cuenta cómo a Aita le encanta agarrar los pescados, le encanta. Y amigos, es así como quedó. Esta es la alverjita. La salsa que ven aquí es salsa de rocoto, como chucuta. Bueno, así le llaman acá, o chucuta. Es de alacena. Es esta de aquí. Quería hacer ahorita una salsa de rocoto, pero como mi bebé está acá y pues a veces hace toser eso, pues nos compramos esta que es alacena y nos acabamos todo. Pero es así como queda. Bueno amigos, ya terminamos de almorzar y me puse a bañar a Eita hace rato. Él siempre se baña con sus juguetitos y así. Amigos, les voy a mostrar un poco de toda mi lavandería. Miren, acá es pura ropa limpia que aún no he guardado ni he doblado. Ya terminé de lavar los servicios. Por aquí tengo más servicios limpios. Por aquí tengo ropa que tengo que lavar. Y pues todo está desordenado. Ya vieron. Todo está desordenado. Y más por aquí y aquí. Hay una cáscara ya de plátano. No sé qué hacía ahí. Y una palta. Lo que voy a hacer ahorita, antes que oscurezca, pues es limpiar todo esto. Bueno, ya ahora sí ven con mucha más claridad. Voy a tratar de limpiar todo esto y perdonen que está muy desordenado. Sí, está muy desordenado, pero bueno, voy a limpiar todo esto y corre.
Hello. Mami. ¿Qué, bebé? ¿Qué, dime? Rojo. ¿Quieres una plastilina roja? Toma. Uh-huh. Amigos, no es otro día, no es otra Catarín, soy yo, solamente que me penché el cabello. Todo el día despeinada, todo el día en greñas, ¿qué pasó? No, eso es mío. Quiero abrirles esta agendita que ya me había comprado. Hoy me voy a la cocina, siento que acá sí tengo como que un espacio, pero está sucia la mesa. Me regreso al cuarto. ¿Se acuerdan de la agendita que le dije que compré a solamente 6 soles en una librería? Ábrelo, pero con cuidado, no vas a romper las hojas. Bueno, ahora recién lo voy a abrir, recién. Creo que ya pasó una semana o menos. Pero miren, está súper bonita. Es de gris. Bueno, ¿cómo son estos? Ah, estos son erizo. Está súper bonita. Miren, el color está muy bonito, ¿vale? Tiempo no agarro de estos cuadernos. Tiempazo. Yo desde que salí del colegio ya me olvidé de todo esto. Lo compré esto sobre todo para pues anotarme los videos que van a venir. Y ya tengo muchas ideas porque estuve colocando en mi cuenta de Instagram. Para que me digan qué tipo de video les gustaría que suba. Y pues muchas gracias por todas las que comentaron. Y pues opinaron, ya tengo muchas ideas y voy a anotar todo aquí ahorita mismo. Todos se preguntarán, ¿por qué te has arreglado? Ok, miren, quiero como que tener un poco de videos juntaditos para que ustedes no me traten de esperar mucho en esto de subir videos. Voy a grabar después de este vlog. El día de hoy no fui al gimnasio. Yo les conté que yo estaba yendo al gimnasio y estoy yendo. Ayer sí fui, pero el día de hoy no fui porque mi mamá no pudo venir. Mi mamá se fue donde su mamá, donde mi abuela, y pues no va a llegar. Y pues yo ni modo que lo lleve a él porque es muy peligroso. Ayer lo llevé porque tocaba baile y hoy día toca como tipo strong y es muy fuerte. Prácticamente no voy a estar 100% concentrada en él, así que pues preferí no ir. Amigos, no les conté, pero ahorita había tomado su siesta de media tarde y ya se despertó muy tarde porque se despertó eso de las 5:30 y pues sí, fue muy tarde y pues aquí está. Le voy a dar una merienda a Aita. Le voy a dar arándanos. Le gusta este arándano, siempre se los compro para él porque a él sí le encanta. A nosotros como que no mucho, pero a él sí le encanta. Ya los lavé, no se preocupen. Le voy a dar unos cuantitos porque a ver si me acepta. Porque no me dijo que quería esto, pero bueno. ¿Ahora tu cucharita? Yo no le gusta que lo grabe. Esto es mazamorra con guindones. Se lo trajo ahorita a su papá. Y le estamos haciendo cenar porque está muy difícil. ¡Hola! ¡Ay, mamá! ¡Tú eres el bebé! Parezco viejo. Yo que me he afeitado hace una semana, dos semanas. ¿Ah? Bueno amigos, ahí como ven me estaba poniendo a anotar todos los mensajitos que me escribieron en Instagram, donde yo les pedí que qué video les gustaría que suba y pues me puse a anotar todos, la verdad la mayoría respondieron y muchas gracias por colaborar en las dinámicas que yo hago por Instagram. Luego de eso, pues como ya se estaba haciendo de noche, pues mi bebé tenía mucha energía, así que pues decidí abrigarlo y pues ir a caminar afuera un rato y aparte comprar algunas cosas para el desayuno. La verdad se ve súper tierno con este traje, se ve súper pequeñito. Mami.
es un pato. ¿Tú eres un pato? ¿Eres un pato? Ya se hizo de noche, prácticamente son las 8. Me voy. Me mata, limoncito. Me mata el palo. ¡Mira un gatito! ¿Es un gatito? ¿Es un gatito? ¡Ay, lo llevo! ¡Ay, qué bonito! ¡Macho hembra! ¡Ay, qué bonito está! ¡Qué bonito! ¡Tiene cola bonita! ¡Ey, Tam! ¡Ay, ese pollito! ¡Ese pollito! ¡Ay, qué lindo pollito! ¿O es un pato? Creo que es un patito. ¡Ay, ese pollito! Bueno, amigos, salimos un rato. Bueno, saqué un rato a Aitan acá afuera para que, pues, vi que tiene muchas pilas. Y pues nada más lo saqué para que pues al menos bote un poco de las energías que tiene. Pues yo pueda estar un poco tranquila porque el día de hoy voy a estar editando. Bueno, la noche de hoy voy a estar editando este video que están viendo ahora. Aitan está corriendo a más no poder, pero lo dejo. Quería traer su pelota, pero me olvidé, la verdad. Lo siento que mire a muchos lados, es que hay gente mirándome, pero de lejitos, como que no estoy muy cerca.